Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian López, estudiante de Comunicación Social del SEAT José Acevedo y Gómez, Bogotá. Bueno, a lo largo del periodo, como temática de investigación, escogí el sindicalismo y pues voy a hacer una exposición con 9 interrogantes de la siguiente manera. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? Bueno, el sindicalismo en Colombia inicia prácticamente en 1900. Según la investigación y varios documentos, pues vemos cómo se fueron desarrollando en la historia diferentes movimientos obreros donde vivían en condiciones muy difíciles, sin un salario digno, sin un estatuto del trabajo. Digamos que era prácticamente el trabajo una actividad sin dignidad. Sin embargo, pues fueron los trabajadores desde esa época que se organizaron para iniciar diferentes protestas que conllevaron a una transformación en la forma de ver al trabajador, una transformación normativa, una transformación desde la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pues que contribuyeron, en este caso, al cambio de cómo se ven los trabajadores, y pues de esto sucedieron varios hechos históricos que enmarcaron sin duda la evolución en materia de reivindicación de derechos laborales, de la construcción como tal de una política de Estado acerca de el tema laboral, y pues contribuyó en mucho pues sobre la cultura política de nuestro país. En un segundo hecho, pues se relaciona el tema investigado con la participación política y democrática en Colombia, pues porque, por ejemplo, el sindicalismo tuvo una participación importante en hechos como, por ejemplo, la masacre de las bananeras, o en hechos en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, donde la CSC, posteriormente la CTC, fue la primera confederación de trabajadores de Colombia que impulsó la candidatura o la política de Alfonso López Pumarejo, inclusive en una huelga generalizada que conllevó a que López Pumarejo volviera al poder y desde ahí iniciara la construcción del Estatuto del Trabajo, con reivindicaciones importantes como el contrato colectivo laboral, temas como la expedición del primer decreto que fijaba la política laboral, donde ya los trabajadores tenían derecho a un contrato laboral, donde tenían derecho a tener, por ejemplo, ya vacaciones, temas como la dotación, que era un tema que era muy difícil. Tomé como referencia el periodo comprendido entre 1920 y 1945, pues con el fin de contextualizar, digamos, los momentos más difíciles y también para obtener una mayor comprensión sobre la lucha del sector seleccionado. Y hay elementos importantes donde aquí en realizando un apoyo en una diapositiva, pues vemos cómo, por ejemplo, los trabajadores iniciaron sus huelgas, pues exigiendo, por ejemplo, denunciando a su vez y exigiendo mejorar su extenuante jornada laboral, tenían una baja remuneración, a pesar de eso tenían ausencia de asistencia médica, no existía la seguridad laboral o la seguridad social, y vivían en condiciones difíciles en su vivienda. Habían despidos injustos, había castigos físicos, había multas exorbitantes, existía el acoso laboral a la mujer, el acoso sexual, y pues entre otros habían muchos elementos por los cuales ellos pues tenían y vivían sus justas reclamaciones. Además de eso, pues existía la represión, y pues también la ley permitía que el empleador despidiera a los huelguistas o a los que estaban en protesta y poder reemplazarlo pues por otros trabajadores. Entonces, digamos que estos temas eran los que en su época pues los trabajadores buscaban reivindicar, y pues es por eso pues que se dio esa lucha obrera en ese tiempo, y pues sin duda alguna es donde se inicia hoy la génesis de toda esta situación que se da en ese tiempo, pues, y vemos episodios importantes como hasta 1931 pues se reconoció hasta tanto la actividad sindical, se empezó a contratar de mejor forma, existía ya la herramienta de la huelga porque era prohibida, y pues vemos cómo para esa época, en 1934, pues se decretó o se expidió el decreto 895. Digamos que en esa época existía un vacío normativo, y esa fue una de las grandes reivindicaciones que dieron lugar en ese momento. Bueno, para la época el país afrontaba una transformación económica, una transformación social. Ya empezaba la industrialización y en su infraestructura iniciaron la construcción de vías férreas, de muelles, de puertos, vías de comunicación, edificios públicos, y también el desarrollo de la economía internacional y nacional. Ingresos de la industria
manufacturera, las industrias extractivistas de la agricultura moderna, y paralelamente se dieron las luchas campesinas y obreras que tiene íntima relación y pusieron en jaque el establecimiento político. Entonces, la connotación que le dimos fue una connotación nacional, no como tal un departamento o un municipio, sino le dimos una connotación nacional porque creemos que todas estas reivindicaciones, todas estas circunstancias, estos episodios para la democracia y para la cultura política y para la transformación social, pues fueron supremamente importantes. Situaciones como la masacre en las Bananeras en 1928, donde pues muchísimos, se habla de miles de trabajadores que fueron asesinados por incluso órdenes estadounidenses, prácticamente, que le impusieron al gobierno de ese entonces, diciendo que prácticamente no tenían garantías para poder realizar sus inversiones y pues para poder retornar lo que habían invertido económicamente. Y pues a todas luces la protesta de campesinos obreros pues era para ellos algo que los ponía en riesgo, y por eso ordenaron desde los Estados Unidos al gobierno colombiano la represión y el asesinato de miles de trabajadores. Y pues existía una indolencia total del Estado pues, y una violencia social sobre sus trabajadores. Bueno, vemos desde el contexto histórico cómo se desencadena la temática del sector social escogido, y vemos pues, como lo decíamos, el nefasto episodio de 1928 de la masacre de las Bananeras. Vemos cómo también en el gobierno de Enrique Olaya Herrera, mediante la ley 83 de 1931 sobre la organización sindical, constituyó su regulación y el reconocimiento de personería jurídica. Vemos cómo el liberalismo, cuando llega al poder por medio de Alfonso López Pumarejo en 1930, genera muchas expectativas acerca de el movimiento obrero colombiano. Digamos que fue importante el respaldo que los trabajadores le dieron al gobierno de López Pumarejo. Se habla que fue por los trabajadores que Alfonso Pumarejo pues fue presidente, y también después de una huelga se pudo volver al poder como presidente. Bueno, de ahí se dio la primera reforma laboral, cuyo principal objetivo fue la estabilización de las relaciones obrero-patronal. Digamos que era la forma de regular cómo, por un lado, los trabajadores podían ser escuchados, y por el otro lado, digamos, la imposición del Estado sobre en materia laboral, donde el empleador empezaría a tener también deberes sobre sus trabajadores y poder, digamos, realizar todos o desarrollar todas sus exigencias. Bueno, eso fue un legado muy importante. Fue en 1938 cuando se creó el primer Ministerio del Trabajo, ¿sí? De ahí pues se constituye en 1936 lo que es la CSC, que es la Confederación Sindical de Colombia, que posteriormente se denominó la CTC, que hoy vive, que es la Confederación de Trabajadores de Colombia. Y pues de ahí se empezaron a aumentar, ya que la lucha fue tan importante, se empezó a crear el paralelismo sindical, que digamos fue por un lado una estrategia para frenar las reivindicaciones que habían logrado los sindicatos liberales o el sindicalismo liberal de la CTC, y le hicieron una competencia, por llamarlo así, que es pues paralelismo sindical, donde se creó la UTC, que fue prácticamente pues lo que hemos denominado pues el sindicalismo diferente, que se creó a favor o al lado del Estado. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector investigado? Pues sin duda alguna la represión y las políticas antilaborales o la expresión del Estado en contra de los trabajadores pues hicieron que sin lugar a dudas los trabajadores, los campesinos, pues sean los más afectados sobre estas políticas. Y pues fueron las huelgas y fueron los episodios de lucha los que lograron que más adelante los trabajadores unificados y también organizados pues lograran sus reivindicaciones laborales. En materia de, digamos, como reseña histórica, pues uno de los líderes políticos importantes que contribuyeron a la reivindicación de los trabajadores pues fue Alfonso López Pumarejo, pero pues también, digamos, desde el lado de los trabajadores existió María Cano en los años 20, que es un referente histórico y emblemático pues por su entrega y su lucha obrera. También tenemos aquí sindicalistas importantes como por ejemplo Ignacio Torres Giraldo, que con María Cano fundaron el Partido Socialista Revolucionario en 1926. También tenemos aquí cómo se constituyó la sección colombiana de la Liga Mundial Antiimperialista con el apoyo del líder estudiantil cubano Julio Antonio Mella y de marianero boliviano José González Arce. Y pues el nacimiento de estas organizaciones políticas laboralistas tuvo como consecuencia la persecución política implacable e incluso la expatriación de Ignacio Torres Giraldo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, nuestro país atraviesa por un momento de transformación. Vemos cómo hoy el país pues está movilizando
sobre una agenda social que el gobierno no ha querido dar lectura. Vemos cómo el sindicalismo ha querido profundizar en la democracia, cómo vemos cómo el sindicalismo ha querido ir más allá de los intereses netamente gremiales, cómo el sindicalismo habla también sobre la agenda social que el gobierno debe responder, y también vemos pues cómo el sindicalismo ha contribuido en la formación de una ciudadanía más plural, menos patriarcal, los aportes de la deliberación pública y la concertación social, también la participación en política, donde se han tenido pues ya varios representantes en diferentes escenarios, en la vicepresidencia de la República, en los ministerios, Ministerio del Trabajo, también en el Senado de la República, en las diferentes comisiones, y también pues vemos cómo ha incidido el movimiento sindical en la transformación de las políticas públicas, pues en hacer más control político, más veeduría, y cómo se participa en los planes de, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo y en agendas de procesos de pacificación del país. Creo que esos son los hechos más relevantes actualmente, y pues lógicamente sobre la movilización social, que es fundamental para el sindicalismo. Sin duda alguna, el sindicalismo ha aportado a la construcción de una democracia. Principalmente lo ha hecho pues desde la lucha social y también pues desde la lucha política, buscando la justicia social para el pueblo colombiano. Pues también vemos que, sin embargo, el sindicalismo ha sido víctima de múltiples asesinatos por parte de los grupos paramilitares y también de los agentes del Estado. Actualmente se ha incrementado el número de sindicatos y simpatizantes o afiliados a las organizaciones, y pues eso hace robustecer el músculo sindical, que se convierte en una incidencia directa a la transformación política de nuestro país. Claramente el sindicalismo ha construido permanentemente a la democracia, le ha aportado a la democracia deliberación pacífica, le ha demostrado también al pueblo colombiano que sobre la lucha social, sobre la movilización, se han conquistado varios de los derechos civiles, políticos y económicos, y pues tenemos un sector social que influye de manera positiva y directa a la democracia de nuestro país.